Al final, salió Lucinda para la ceremonia y otra vez su belleza era espectacular. Reporta Cardenio que entre todo el resplandor rojo y blanco de las joyas de su vestido y su peinado, su tocado, se destacó la belleza singular de sus hermosos y rubios cabellos, que parecía estar en competencia de las preciosas piedras y de las luces de cuatro hachas que estaban en la sala. Ahora Cardenio se interrumpe para pedirles perdón a sus oyentes por las digresiones que hace. El cura lo perdona y prosigue. Salió ahora el cura de la parroquia y tomó a Lucinda y Fernando por la mano y le hizo a ella la pregunta más solemne de la ceremonia. ¿Queréis, señora Lucinda, al señor don Fernando, que está presente por vuestro legítimo esposo, como lo manda la Santa Madre Iglesia? Cardenio sacó la cabeza y el cuello de entre los tapices para escuchar, y hace otra digresión para decirnos que en ese momento debería haber salido y proclamado: ¡Ah, traidor don Fernando, robador de mi gloria, muerte de mi vida! ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? ¿Considera que no puedes cristianamente llegar al fin de tus deseos porque Lucinda es mi esposa y yo soy su marido? Esperad un momento. ¿Tiene Cardenio el derecho hipotético de creerse ya casado con Lucinda? En lugar de interrumpir y denunciar la invalidez de la ceremonia, Cardenio esperó la respuesta a Lucinda. Cuando yo pensé que sacaba la daga para acreditarse, o desataba la lengua para decir alguna verdad o desengaño que en mi provecho redundase, oigo que dijo con voz desmayada y flaca, «Sí, quiero». Y lo mismo dijo don Fernando, y dándole el anillo quedaron en disoluble nudo ligados. Lucinda se desmayó y al desabrocharle el pecho para darle aire, se descubrió una carta, la cual Fernando tomó para leer a la luz de una de las hachas, y en acabando de leerle, se sentó en una silla y se posó la mano en la mejilla con muestras de hombre muy pensativo. Así termina la escena. Cardenio, ardiendo de rabia y de celos, se aprovechó del caos que se desató en la casa para escaparse. Llegó en su mula a la parte más áspera de la Sierra Morena, huyendo de la ciudad sin osar, como otro Lot, volver el rostro a mirarla. Todo el camino debatiendo entre sí la posibilidad de considerar a Lucinda como una traidora o como una víctima de la situación. Al final, atribuye la traición de la joven a la riqueza de Fernando. Eventualmente cayó su mula muerta de cansancio y de hambre, mientras que Cardenio se encontró atendido por unos cabreros. Entiende que a veces pierde el juicio y anda por esas sierras repitiendo en vano el nombre amado de mi enemiga. Todo esto nos debería recordar a cierto hidalgo loco que ha desaparecido por unos días. También sabe Cardenio que hace mil locuras y admite que cuando se vuelve en sí se encuentra cansado y molido. Los cabreros y vaqueros del lugar le dan comida movidos por la caridad y él, aun cuando le falta el juicio, sigue la necesidad natural y come lo que le han dejado. Pero estos mismos cabreros le han dicho que a veces él sale a los caminos para robarles la comida por la fuerza. Por una parte, Cardenio es un arquetipo tan literario como filosófico. Representa al hombre vuelto a su estado natural, que actúa según su instinto de sobrevivencia. Por otra parte, está evidentemente enfermo, aunque él mismo dice que no hay remedio y que no quiere ninguna medicina recetada porque no quiere salud sin Lucinda. Da fin a su historia y justo cuando el cura está a punto de consolarle, se oye otra voz y termina el capítulo. Para resumir, menuda historia amorosa la de Cardenio.
los celos de siempre, sin que falten las mulas, los caballos, las locuras y los delirios, el dinero y las cartas. A pesar de todos los detalles que nos explican los posibles motivos de los personajes y revelan cómo unos han manipulado a otros, me quedo con la sensación de que las cosas no son lo que parecen. Vale la pena repasar la historia de Cardenio con una lupa de detective, como si fuese un misterio. Como mínimo, hay que admitir que el tono de la novela ha cambiado radicalmente. Reina ahora una contundente tensión melodramática, y fijémonos en cuán lejos nos hemos desviado del hilo de la historia original de Don Quijote. Ni siquiera Sancho está presente. ¿A dónde nos lleva el inventor de la primera novela? Una pista. ¿Qué hacen por acá todas estas hachas? Obviamente son candiles, pero creo que vale la pena recordar que la doble hacha, es decir, la segur, es símbolo del laberinto desde la antigüedad.